Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel González, soy percusionista y soy invitado en esta ocasión a participar como uno de cuatro solistas junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Como les decía, soy percusionista. La familia de las percusiones abarca muchísimos instrumentos. En este caso, los instrumentos que se utilizan son instrumentos de principalmente como los que más comúnmente se utilizan dentro de la orquesta sinfónica, que son los timbales, el bombo, la tarola o redoblante, el xilófono, el triángulo, los platillos, y el tam-tam o gong, como se le conoce también. Entonces, en mi caso, pues toco una parte de ellos y mi compañero Iván toca los timbales y algunos otros instrumentos. El papel de la percusión en la música, en esta pieza en particular, tiene muchos roles diferentes, ¿no? Tiene roles de tipo rítmicos, tiene roles de tipo armónico. Tiene partes donde es muy colorístico su aportación y tiene partes donde es 100% protagonista llevando la melodía y la voz principal en algunas partes de la pieza, ¿no? Uno de los retos más importantes es que estás no siempre tocas, sino que tocas una nota, luego tienes que esperar un tiempo, tocas otras cuantas notas, tienes que esperar otro tiempo. Entonces, esto no estás tocando todo el tiempo, no es de que te arrancas a tocar y no paras, ¿no? Sí, entonces, esto requiere una concentración extra porque es como subirte al tren y bajarte del tren, subirte al tren y bajarte del tren, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que, aunque no estés tocando, tienes que estar muy conectado con lo que está sucediendo en la pieza para que cuando te toque tu siguiente intervención, sea precisa, sea en el carácter del momento y no haya ninguna falla, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos. Sí, varios. Busco hacer ejercicios físicos de calentamiento, también de tipo de concentración, algunas respiraciones. No me gusta comer antes de tocar, es muy malo comer. En fin, eso, ¿no? Buscar un momento de tranquilidad y de soledad, de estar solo, para antes de tocar, es importante, sí. Blackbird de los Beatles.